Sí, buenas tardes. Soy Julio Trellis, arqueólogo municipal y director de los museos municipales de Crevillente. Nos encontramos aquí en la Casa del Parque, que es sin duda alguna el palacete mejor conservado y la obra arquitectónica más importante conservada en la actualidad del Ayuntamiento de Crevillente. Y en la planta baja de este palacete tenemos en exposición, en primer lugar, el despacho laboratorio del doctor Masmagro. El doctor Masmagro fue un eminente médico, investigador sobre todo en enfermedades infecciosas y en enfermedades de la sangre, y en 1953 fue nominado al premio Nobel de Medicina y desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en Alicante. A continuación tenemos un comedor, que era el comedor original de la casa, que es de estilo neocasticista, con tintes modernistas, y formaba parte de lo que era el comedor familiar del propietario de la casa, que era don Pascual Masmás. En aquel entonces llegó a ser presidente de la Diputación Provincial, y por eso mismo el arquitecto de la casa fue el arquitecto de la Diputación, el mismo arquitecto que hizo el Palacio de la Diputación Provincial de Alicante, todo en el mejor y más bello estilo casticista o neocasticista. Y bueno, ¿y por qué realmente hemos colocado y hemos expuesto con un diseño museográfico renovado todos estos depósitos culturales? Porque lo que queremos en definitiva es hacer un museo de identidad. ¿Qué es un museo de identidad? Es el museo que de alguna manera marca la idiosincrasia de una población, como es la de Crevillente. ¿Y cuáles son los elementos que pueden marcar un museo de identidad? Pues lógicamente la de sus hijos más predilectos, sus hijos más afamados, como puede ser el doctor don Francisco Masmagro, como puede ser don Pascual Masmás, que fue presidente de la Diputación Provincial, etcétera, etcétera. Esos son los museos, lo que significa y lo que son, lo que quieren ser los museos de identidad, y por eso hemos llamado a realizar aquí estas exposiciones museográficas en la planta baja de la Casa del Parque.